Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, y somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Pase bastante peligroso. Contundente intercepción. Teo Hernández. Magnífico ahí abajo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Guarda que voy a gritar. Tocó el arquero, palo. Esto puede terminar en gol. Atajado, la pelota se escapa. Ahí está, sigue jugando. Insigne. Ben Yedder. Este es comenzar con el pie derecho. 1-0 estamos. Fabinho. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ahí cuenta con apoyo. Libre. El árbitro no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Insigne. Rechaza el arquero y sigue el juego. Continúa con el esférico. Era bueno el ataque, pero se suma. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Harry Maguire. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Parece que la pelota quema, la han regalado. Yo no sé si lo van a poner en buena para esta defensa. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esa pelota ha salido al lateral. Bahí. Va por el extremo, County atacando. Abra, saque de arco. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y se anima a darle. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí va el piso. Gran presión en el ataque, ojo. Bukayo Saka. Muy cerca. La tapó De Gea, estuvo fenomenal. Córner al corazón del área. P
prepara en la garganta. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Cambia la posesión de la pelota. Supera su marcador. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Fabinho. Lo están complicando a Fabinho ahora en la salida. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. ¡Y ahí está! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Sigue sin parar, gana terreno. Atento, viene Vendedor. Pelota que se va desviada a la área, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ben Yedder. Se viene la presión del rival, ojo. Mkhitaryan. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Esa fue buena. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado, porque esto verdaderamente es un baile. 4-0 están. Ben Yedder. Ben Yedder. ¡Y entró! Este comenzar con el pie. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arque? Yo no sé si los delanteros son buenos. ¡Un gol! Y se anima a darle. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Se viene acercando. Están presionándolo en el fondo. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer. Y al final se lo están comiendo. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco.
Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Han retrocedido muchos metros, están casi que gritando para que les ataquen. Ben Yedder. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Se fue el peligro, no pudo ser. Esto puede terminar en gol. Bien tapado ahí. Ojo que se puede venir la contra. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Bella manera de llegar a atajar ese balonazo. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido. Controlan bien el campo de juego. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. El árbitro no iba a pasar hablando todo el partido, ¿no? Le muestra ahora la tarjeta amarilla. Tanto lo reprendió que al final lo tiene que castigar. ¿De qué se queja? No tiene motivo. Desde ahí no falla. Colocar el disparo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Ahí recuperan la pelota en su área. Corta bien esa pelota. En su campo apurado, Fabinho. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo. Se viene más. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Le quedan 20 minutos al partido. Fabinho. Cuidado que puede terminar en gol. Quiere pegarle. Un maravilloso bloqueo. Buena recuperación en zona de peligro. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Sigue, no abandona el ataque. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Los rostros en el banco te dicen todo, es que no lo pueden creer, se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, es... ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Bahí. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. Y esto es posición adelantada. Lorenzo Insigne. Patrick Schick. Ahí la tiene Divock Origi. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Mantiene la pelota y se acerca. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Fabinho.
Ya van 38 minutos de la segunda parte. Fabinho. La hace bien, ahí queda la bocha. Sigue ganando terreno con la... Esta puede ser la falta que termine echándolo del partido. Lo han echado, segunda amarilla. No sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue alevoso la falta. Se les escapó la chimbomba. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí supera su marcador. Le pega y se va por poco afuera. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Fabinho. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Y esto es todo por hoy, Silvano.
Un gran saludo a todos y bienvenidos sigan. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Serginho Dest. Entra corriendo por lateral. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ben Yedder. Atento, viene Ben Yedder. Pegale de ahí nomás. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Y por ahora el marcador está 2-0. Ben Yedder la puede marcar. ¡Le pegó! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Ben Yedder. Pase adelante, le dejó el defensor. Atento, viene Ben Yedder. ¡Gol! ¡Golazo! Tremenda definición, sacó toda su magia, puso todo su fútbol a disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón, oportunos estuvieron. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ben Yedder. Ben Yedder la puede marcar. ¡Se viene! ¡Hat-trick para el muchacho! Pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. Ben Yedder. Atento, viene Ben Yedder. El arco todavía tiembla. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Y ahí está! Bueno, señores, ¿qué podemos decir? El arquero, como si hubiera abandonado el arco. Y al contrario, lo aprovechó. Estaba cantado que iba a ser gol. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha, nada más. 6-0. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Muniain, hasta acá llegó la cosa para el rival. Los locales controlan la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recupera bien y en la ofensiva están espectacular. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Ben Yedder. Ben Yedder la puede marcar. ¡Gol! ¡Gol! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Sube por una banda Neymar. Mikel Merino. Entra bien y la pelota sale disparada. Ben Yedder.
Atento, viene Ben Yedder. Le va a pegar. ¡Gol! Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Y la chimpomba va a ser suya. Ahí la lleva Neymar. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la postre más. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Esa pelota ha salido al lateral. Excelente el quite. Pase filtrado. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Guarda que esto sigue. ¡Y el disparo! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Sigue sin parar, gana terreno. A ver en qué termina esto. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Peter Cech. El balón que sale disparado. Esto puede terminar en gol. Cerca. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Alexander Sinchenko. Sergio Ramos. Ahí está Sergio Ramos. Harry Maguire. Este es Harry Maguire. Bola de Maguire. Alexander Sinchenko. Harry Maguire. Sergio Ramos. Bola de Maguire. Ahí está Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Harry Maguire. Bola de Maguire. Alexander Sinchenko. Ben Yedder. Ahí está Sergio Ramos. Harry Maguire. Conservador juego y quizás eso no le gusta a la grada. Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Bukayo Saka. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están... cómodos.
Oleksandr Zinchenko. Viene ahí para meterse en el trayecto. Y por ahora sigue con la pelota. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Ahí están buscando el contraataque. Se viene solo ante el arco. Ahí hay chance. Se viene. ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Oleksandr Zinchenko. Viene ahí ese pase filtrado. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ha sido un frentazo bárbaro. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Le quedan 20 minutos al partido. Viene ahí en la recuperación. Atento, viene Benyeder. ¡Golazo! Ponérsele pie, por favor, porque sacó todo su fútbol. Nos dejó sorprendido. ¡Qué golazo clavado! Pase bastante peligroso. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar, la mitad del gol al arquero. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Bien salvado el balón. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó a Fekir. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Atento con el pase. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Una tarde inspirada de fútbol. Golazo para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Oleksandr Zinchenko. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Clement Lenglet. Este es Harry Maguire. Harry Maguire. La tiene Lenglet. Oleksandr Zinchenko. Balón de Lenglet. Este es Harry Maguire. Apenas un minuto de tiempo añadido. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Señores, ¿cómo no van a festejar, eh? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado un...
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. Veremos, veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Lo tapó nada nomás! Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Se están prestando la pelota nada más. Van comiendo terreno, avanzando en el campo, están los Rebels. Por ahí no la puede perder, ahí no la... ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Sigue con la pelota. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Maravilloso como lo tapa. Bamford. El genio de Eriksen la tiene. Gareth Bale. Compañeros, a nosotros, por favor. Bárbaro en el anticipo. Bamford. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan en el último momento. Es increíble. Entonces esa barrida, este le van a sacar tarjeta seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. La hace bien recuperando la pelota. Gareth Bale. Ese es Bale. Ojo, la tiene Coquelin. A veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Atento, se puede abrir un centro. Atento, viene algo bueno. Lucas Digne. Steven Jovetic. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Bukayo Saka. Ben Yedder. Lo dejó en el camino. Ben Yedder la puede marcar. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? Y en... Este arquero es un monstruo. Se frustra el córner. Ojo que lo puede empatar. ¡Fantástico cómo lo corta! Ahora lo que se viene es un saque. Christian Eriksen. No se le da la posesión al local. Él no... Ahí no lo puede. Coquelin.
Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! Y consigue dejar la marca atrás. Buena acción defensiva para robar la posesión. Ben Yedder. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Bamford. Steven Jovetic. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Rápida transición al ataque. Y ahí está, se me escapando. Todavía no encuentra el espacio. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Movidito el marcador. La segunda parte. Christian Eriksen. Y hasta acá llegaron con la posesión. Bukayo Saka. Ben Yedder. ¡Qué buen centro! ¡Se viene el gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Maravilloso como lo tapa. Pase filtrado. Ben Yedder. Atento viene Ben Yedder. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo que cae gol! El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Ben Yedder le puede marcar. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Viene ahí para meterse en el trayecto. Bukayo Saka. Trata de encontrar un espacio. ¡Gol! 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Transporta el balón. Ahí parte la pelota al área. Desechando el peligro. Ben Yedder. ¡Qué buena pelota metieron! Ha cortado bien esa. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Llueve el córner al centro del área.
Recuperan el balón, algo pueden hacer. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Bien, ahí con las manos para abrazar la bocha. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Es bueno lo del arquero! ¡Sigue el juego! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y es así como se frena el rival. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí están filtrando la bocha. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Va atrás el centro y es bueno. ¡Está! ¡Increíble! ¿Me explican cómo lo ha hecho? De esto que solo se hace una vez en la vida. ¡Maravilloso! Diez minutos para que se termine el partido. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la... Yeder. Está complicado, pero lo sigue intentando. Harry Maguire. Se dan cuenta que tocar el balón mientras da más toques es una de un juego en equipo. Francesco Acerbi. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ahí ve el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Se termina el partido. Van comiendo terreno, avanzando en el campo. Están los Rebels.